Sí, bueno, yo creo que era un objetivo, ¿no? Intentar que dentro de las actividades propias de este aniversario tuviésemos ya la oportunidad de ver estas fotos, que es un poco repaso de la historia de las carreras y de Alcañiz, porque la verdad es que las imágenes que ves cómo era Alcañiz también hace unos cuantos años, ¿no? Un reconocimiento, ¿no? También, y un agradecimiento del ayuntamiento a la historia viva, ¿no? de la historia de las carreras en España, ¿no? Como fue ya el Circuito Guadalope en los años 60, 70 y prácticamente hasta el comienzo del nuevo siglo, ¿no? Yo creo que no hay que perder esta tradición. Me parece una magnífica idea la exposición de fotografías, que poco a poco las van a ir ampliando, y la verdad es que eso es una historia viva en el circuito de Alcañiz, y poder recordar a estos pilotos que participaron por aquí me parece una iniciativa positiva, muy buena. Son los recuerdos, porque son muchos años los que he corrido aquí, y quieras que no, aunque lo hagamos en una marcha muy normalita de paseo, pero te vienen recuerdos, no sé si por escuchar el motor, por verte entre los coches, pero nada, gratificante y muchas sensaciones, claro. Y te diré pues que las sensaciones y los recuerdos, yo te puedo decir que lo mejor que me ha pasado por mi vida me ha pasado aquí en este circuito, lo he disfrutado y me lo he pasado fenomenal, genial. Y tengo grandes recuerdos, he hecho grandes amigos, he hecho de todo. Pues bueno, yo a nivel de que nunca había corrido, lo único que había montado, pues una sensación muy bonita. O sea, es que aparte el coche me lo he hecho yo entero, y más es que es el dar la vuelta, es precioso.